Hola, hola bellezas, bienvenidos a nuestra cocina latina. Mi nombre es Alexander y hoy quiero compartir con ustedes una receta de un jamón hawaiano al estilo nuestra cocina latina. Así que para este jamón hawaiano, los ingredientes que vamos a estar utilizando son: yo tengo este jamón que ya está cocido, que lo conseguí en la Food for Less, pero lo pueden encontrar en la Joe Osco y me imagino que también en la Walmart. Así que también estaré utilizando dos latitas de piña en rodajas que ya tienen integrado el jugo de piña, palillo de dientes, un poco de canela en polvo y miel de abeja que también ya la conseguí así, miren. Y pues bueno, vamos a preparar este jamón hawaiano al estilo nuestra cocina latina, que les va a encantar. Créanme, lo que queda, la pura sabrosura. Miren, bellezas, una vez que ya lo sacamos del empaque donde venía, así es como se mira. Lo único que vamos a estar haciendo es cortarlo o haciéndole cortes como hasta la mitad, de esta forma. Y eso haríamos con todo el jamón hasta la parte de atrás. Ya después nomás lo haríamos hacia el frente. Pues miren, una vez que ya lo cortamos a lo ancho, también lo vamos a cortar hacia lo largo. Y antes de que se me pase decirles, vamos a tener poniendo nuestro horno a precalentar a 360 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Y pues miren, solo sería cuestión de cortarlo así, de esta forma. Déjenme terminar de cortar porque estoy grabando con mi celular, pero la idea es que quede cuadriculado. Pues miren, bellezas, una vez que ya quedó nuestro jamón cuadriculado perfectamente de esta forma, miren, así como alcanza a ver, como les dije, es un jamón que ya está cocido, pero pues es nada más como darle una preparación distinta para que su familia lo disfrute de una forma diferente. Créanmelo, que les va a encantar. Si nunca lo han preparado y lo preparan de esta forma, este jamón hawaiano al estilo nuestra cocina latina les va a encantar. Bueno, en este punto lo que haríamos es agregarle a todo nuestro jamón el jugo de uno de la lata. El jugo de nuestras latas de la, el jugo de piña, bañarlo perfectamente, que se haya incorporado perfectamente en todo nuestro jamón. Una vez que le agregamos el jugo de nuestra piña, lo que vamos a hacer es agregarle poquita canela, pero cualquier cosita, por la parte de arriba y por la parte de adentro de las aberturas del jamón, con mucho cuidado, cualquier cosita, no tanto, solamente como un toque. Una vez que le agregamos perfectamente la canela, vamos a ponerle piña con los palillos de dientes o los mondadientes a todo alrededor del jamón y por la parte de arriba. Ya si ustedes quieren, para que se dore perfectamente, sería como incrustarle unas rodajas de piña de esta forma, miren, para que el dorado alcance a llegarles hasta la parte de adentro de nuestro jamón. Miren, bellezas, así es como quedaría nuestro jamón ya con la piña. Y por último, ya si ustedes gustan, pueden ponerle piña por la parte de arriba. De esta forma es como le dejaríamos la piña. Y ya por último, como toque final, estaremos agregándole la miel. De esta forma, miren. Si quieren, pueden agregarla así, la cantidad que ustedes quieran, o si quieren pueden remover un poco de la piña y agregarle sobre el jamón, vean, de esta forma, para que la miel también vaya hacia el interior
o las aberturas que le habíamos hecho. Ya después nomás sería cuestión de colocar la piña para atrás. En ambos lados harían el mismo procedimiento. Créanlo, que este jamón les va a encantar, o esta idea, esta receta para Thanksgiving o Navidad. Es algo súper fácil, cualquier persona podría prepararlo, no tiene tanto labor, ya que nomás los estarías arreglando, adornando, bañándolo con el jugo de piña, poniéndolo en el horno por alrededor de 30 a 45 minutos y listo. Miren, y pues miren, bellezas, así es como quedaría. Ya solo sería cuestión de ponerlo en el horno por alrededor de 30 a 45 minutos a 360 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, para que tome un dorado súper bonito. Así que vamos a meterlo al horno y ver el resultado final. Miren, bellezas, pues ya pasaron los 45 minutos. Y ahora sí, en este punto lo que voy a hacer es apagar el horno y cerrarlo y dejarlo ahí por alrededor de unos 10 minutos más para que se enfríe. Miren, bellezas, pues finalmente ya sacamos nuestro jamón hawaiano del horno y créanme lo que quedó súper delicioso. Miren, voy a cortar un pedacito solamente para que vean la consistencia de haberlo bañado en nuestro jugo de piña, ponerle la piña, la canela, la miel. No, créanmelo que súper fácil y no tiene nada de trabajo. Y ya que no tiene ninguna, nada de difícil, solo es sacar el jamón, ponerlo en una charola, que lo consiguen en la del dólar o en cualquier tienda, y agregarle la canela, la miel, abrirlo a lo largo y a lo ancho, y pues sería súper fácil. Y miren, miren la consistencia que tomó, créanmelo que está, miren, y de sabor pues no se diga. Miren, como les decía, con el sabor de la piña, la canela y la miel, realmente le dio un sabor súper excepcional, la pura sabrosura. Así que, bueno, bellezas, espero que les haya gustado este jamón hawaiano al estilo Nuestra Cocina Latina. Recuerden que si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video llegue a ustedes. Y recuerden que les deseo la mayor felicidad y que Dios les devuelva el doble de sus deseos. Y disfruten estas fechas que son como Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Si son de otro país, especialmente de México, probablemente allá no se celebre Thanksgiving, ya que es una celebración americana de Estados Unidos. Pero recuerden que la pueden amoldar a ustedes mismos, simplemente con el hecho de darle gracias a Dios de que tenemos salud, una familia, algo que comer en nuestro hogar, y ya es suficiente para agradecer a Dios. Así que nos vemos en un próximo video y espero que esta receta, este jamón, haya sido completamente de su agrado. Thank you.